les ha hecho entender de que las normas municipales, como ordenanzas municipales, tienen carácter de ley y por lo tanto deben ser un cumplimiento obligatorio. Ellos prácticamente han desacatado esta norma. Ese es lo que se les ha hecho entender. La disculpa que puedan poner ellos en el sentido de que la DREL ha demorado demasiado los trámites habitativos para que den su resolución, para nosotros son válidas. La disculpa que puedan poner ellos en el sentido de que no se les ha otorgado la licencia porque Defensa Civil ha demorado demasiado, no son válidas para nosotros. Nosotros somos fiscalización. Ayer se ha hecho una inspección, no solamente por la municipalidad, sino también por lo que es el Ministerio Público, a través del Fiscal de Prevención de Delitos, lo que es Defensa Civil y también lo que es un representante de mujer. Y todos hemos llegado a la conclusión de que este colegio no tiene la autorización del ladrero, del Ministerio de Educación, no tiene autorización municipal, no tiene plan de ley, por lo tanto, se realizan las cuestiones de propietario. En estos momentos no tengo el nombre, tengo un acta ahí que he dejado, pero se les ha hecho saber que este colegio debe cerrar sus puertas hasta que tenga su documentación de regla. De lo contrario, nosotros vamos a proceder, conforme lo indica la norma, en hacer una nueva visita y levantar el acta y la infracción correspondiente y luego administrativamente sacar la resolución gerencial de una clausura definitiva. Que lógicamente, entendiendo la parte social, la parte educativa, de repente causaríamos sin querer una lesión o un daño al alumnado que está matriculado. ¿Cuántos alumnos se han matriculado aproximadamente? Pero eso, sabe que eso ya sería responsabilidad de claro. La resolución del Ministerio de Educación y que ha demorado demasiado también lo que es la parte, según ellos, la parte municipal en lo que es Defensa Civil. Pero no, Defensa Civil les ha dado un plazo hasta el día 14 para que levanten las observaciones. Si ya las levantaron, como se les ha indicado, se les ha orientado, tendrían que apersonarse para que venga los Defensa Civil y hagan las inspecciones. Si levantaron las observaciones, le dan el certificado y tienen que ir a sacar su licencia. Pero aquí viene el otro problema, que para que le den la licencia tienen que tener también la autorización. El permiso sectorial tampoco no la tienen. Entonces, en eso está, se les ha hecho conocer muy bien, hemos quedado en que van a respetar la clausura temporal y en eso estamos ahora, ¿no? O sea, se van a cerrar las puertas. Se tienen que cerrar las puertas porque esa es la indicación que se ha quedado, de lo contrario tendremos que seguir actuando. No se ha aplicado hasta el momento ni una multa por parte fiscal. No, sí. Mire, la clausura temporal que se realiza es una medida complementaria. La pecuniaria es una multa y la complementaria es la clausura temporal. ¿Cuánto es la multa que se ha aplicado? La multa... 4.000. El 50% del valor de una UIT. O sea, estamos hablando de 4.050, 2.000 y tanto, ¿no? Esa es la multa. No hay ningún problema ahorita. Ya está, se ha conversado y no hay ningún problema ahorita. ¿Piensan que no tendrían los documentos en reglas para lo que es la apertura de este centro educativo? No, el colegio está realizando trámites tanto en la UGEL como en la municipalidad. Pero está realizando bien los trámites. Usted no cuenta físicamente con estos documentos en la actualidad. ¿Cuál documento? ¿El permiso sectorial tienen para que aperture? No, los trámites se están realizando, es lo único que le puedo decir. Toda la institución está haciendo sus trámites ante la UGEL y ante la municipalidad. ¿Todavía no lo tienen? Nada más, en estos momentos no lo pueden, no tenemos más. ¿Se ha aplicado una multa por esa situación? ¿Cómo va a afrontar? Esa multa pues se hacen los actos legales correspondientes. Pues. ¿No previeron de repente esta situación que se podía presentar al no contar físicamente ya con los documentos? No, señorita, mire, ¿sabes qué pasa? Lo que le voy a decir ya en forma concreta. La institución está realizando todos sus trámites ante la UGEL y ante la municipalidad. Más no lo podemos responder. Todo. Pero en tanto va a seguir funcionando, va a estar en las puertas. No va a funcionar. Van a cerrar las puertas ahora. ¿Cuántos niños tenías tú de matriculados ya? No lo podría decir ese informe. Ese informe no se le puede dar. No se le puede dar. ¿Hace cuánto tiempo está funcionando el colegio? No se le puede dar el informe. Más informe no lo voy a dar, señora. Ya le he indicado, señor. Los trámites se están realizando. Soy el abogado del colegio. Ya, los informes se están realizando ante la UGEL y ante la municipalidad. En todo caso, ustedes averigüen en la UGEL y en la DRE si es que se están realizando los trámites.